Por la patria. Hola, patriotas. Como ustedes saben, nuevamente la Plaza Italia y, específicamente, la estatua, el monumento al general Manuel Baquedano fue vandalizada en lo que ya se ha convertido en la entretención del lumpen de los anarquistas, de los subversivos, es destruir en la, el, el recuerdo, destruir todo lo que representa el general Manuel Baquedano, que es, por ejemplo, ser un hombre heroico, ser un hombre que amó a la patria, que dio su vida por la patria, que fue uno de los héroes de la guerra del Pacífico, fue eh, en el fondo como una, uno de los padres de la patria, podríamos decirlo también, ¿no es así? Entonces, para ello, todo lo que representa el general Manuel Baqueano está mal. Y es esa historia la que ellos quieren borrar por completo. Y nuevamente, la estatua, el monumento al general Baqueano fue vandalizado. Ahora. Lo que a mí me sorprende y lo que a mí me molesta principalmente es la reacción de las autoridades, de todas las autoridades, de las personas que tienen poder para terminar de una vez por todas con esto. Por ejemplo, el intendente Felipe Guevara dijo, comillas, restauramos el monumento al general Vaquedano y lo volveremos a hacer si es que nuevamente hay conductas de desprecio hacia la historia, hacia los héroes. Pero acá donde viene la pregunta, bueno, eso de... Eh, reparar y volver a reparar una vez y una vez más la estatua del general Vaqueano no tiene por qué seguir, es decir, vamos a tener que perpetuar eternamente este irrespeto a uno de los máximos euros de, de, de nuestro país, como lo es el general Vaqueano, ¿por qué no mejor prepararse para intervenir esta situación? ¿Por qué, por ejemplo, no poner en forma permanente unos cuatro militares allí a proteger en forma permanente? La estatua del general vaqueano, como se hace, por ejemplo, con el, el monumento a los héroes de Quique en Valparaíso. Recordemos que allí fue el almirante Leiva el que dio la voz potente y dijo: Con Prat no se meten, a Prat no lo tocan. ¿Por qué no es posible entonces que el comandante en jefe del ejército diga: Con vaqueano no se meten, a vaqueano no lo tocan? Y de una vez por todas solucionamos este problema, porque si la oposición en este, caso, en este caso, el intendente Felipe Guevara, es decir, cada vez que se ha vandalizado el, el monumento del general Vaqueano, lo vamos a reparar. Bueno, esto va a ser un asunto de nunca terminarlo, porque esto también viene a ser, viene a ser como validar la acción de los anarquistas y de los subversivos y de los antipatrias, de, los que no, de, las, de todas esas personas que no creen ni tampoco quieren la historia de Chile, de. Eh, cuando ellos quieran simplemente irrespetar esto y destruirlo. Y otra cosa, que esto también tiene un costo económico. Y resulta que ese costo económico lo pagamos todos, absolutamente todas las personas que trabajamos, todas las personas que pagamos nuestros impuestos, porque como ya nos hemos cansado de repetir, la plata que tienen los entes públicos pertenecen a todos los chilenos y son obtenidas de los impuestos. Entonces, por ejemplo, ustedes patriotas, ustedes en lo personal... ¿Cuál solución propondrían para que se acabe de una vez por todas con esta vandalización que se hace en forma permanente de la estatua y del monumento y del recuerdo, en el fondo, de, de lo que significa el general Vaqueano? Yo considero que poner una guardia de honor permanente allí en la Plaza Italia, por ejemplo, de, de, de militares, de soldados que estén allí en forma permanente, protegiendo. Esa parte de nuestra historia sería una gran solución. Eh, ¿Qué es lo, lo que pasa, por ejemplo, en Valparaíso con el recuerdo de los héroes de Quique? El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, junto al alcalde de Santiago, eh, Felipe Alessandre, hicieron un positivo balance de la jornada de este viernes en vísperas del primer aniversario del 18 de octubre la autoridad criticó a quienes ayer marcharon ma mancharon con pintura roja la estatua del uniformado los países que no conocen y no respetan su historia no tienen ningún futuro apuntó bueno yo acá también diría no solamente los países que no respetan no solamente los países donde hay vándalos donde hay eh, suercido donde hay anarquistas que no respetan la historia, sino que también los países que no hacen respetar la historia, los países que no hacen valer el Estado de Derecho, los países que una y otra vez están aceptando este irrespeto absoluto a nuestros héroes. Entonces acá el tema no es solamente volver a pintar, volver a pintar. Sino que tiene que haber un momento en que esto ya sea sancionado de una forma más dura y también sea protegido de una forma más estricta. El recuerdo, en el fondo, lo que significa el general Manuel Baqueano para la historia de Chile. Y, y esto, tomarlo así como algo emblemático, de que se tiene que respetar la historia de derecho, la historia eh, de, de nuestro país y también que se tiene que respetar el Estado de derecho. En este caso, si nosotros vemos que en forma permanente. La, el monumento al general Baqueano está limpio está bien pintado, se respeta, esto va a ser algo emblemático de que en nuestro país el Estado de Derecho, por ejemplo, está funcionando de manera correcta. Es decir, esto se va a convertir en una especie de símbolo de que el Estado de Derecho, de que el orden en nuestro país está funcionando. No es posible aceptar esta posición en el fondo tan blanda que tiene el, el intendente Felipe Guevara y el alcalde Alessandri de hacer un buen balance. Oiga, si se destruyeron semáforos, se vandalizó nuevamente la Plaza Italia, se intentaron saquear nuevamente los... Locales comerciales del sector, ¿cómo se puede hacer un balance positivo? Balance positivo se, se, significaría, por ejemplo, que la estatua del general Valleano está impecable, que no se eh, destrozó ningún semáforo, porque los semáforos cuestan dinero y ese dinero sale de las municipalidades y finalmente salen de los contribuyentes, es decir, los delincuentes, los subversivos, los vándalos que los destruyen, les da lo mismo, porque no saben lo que es ganarse un peso. Eh, por lo tanto, no solamente como dice el intendente Felipe Guevara, eh, los países que no conocen y no respetan su historia no tienen ningún futuro. Le agrego, señor intendente Felipe Guevara, que también los países que no hacen respetar el Estado de Derecho no pueden tener un sistema democrático eh, seguro no pueden tener un sistema democrático a prueba de todo, no pueden tener un buen sistema democrático, no pueden prosperar, la gente no puede trabajar, las empresas no pueden producir. El Estado de Derecho, por lo tanto, es esencial para que exista una democracia sólida y para que exista ese Estado de Derecho, tienen que partirse como, incluso como pequeños gestos, emblemas como estos, de mantener firme la, las bases de la institucionalidad. Eh, bueno, queridos patriotas, para terminar, concluimos en esto: en que no es posible que las autoridades de nuestro país, por ejemplo, en este caso el intendente Felipe Guevara y el alcalde Alessandri, estén diciendo, est estén dando casi por. Eh, por, por eh, aceptaba esta conducta que tiene el lumpen que tiene los anarquistas de destruir todos los viernes prácticamente la estatua de van, vandalizar la estatua del general Manuel Vaqueano llegó el momento de empezar a aplicar realmente una ley y de poner es la, la opción que yo digo es de poner en forma permanente una guardia militar de honor al monumento del general Vaqueano por lo que eso significa significa que si el general el monumento al general Vaqueano está limpio no ha sido vandalizado quiere decir que el Estado de Derecho chileno está Funcionando y que hay un respeto a la autoridad en este país. Nos estamos viendo en un próximo programa.